El ejército atacante no ha conseguido su propósito de tomar frontalmente Madrid, cuyos defensores endurecen día a día su resistencia. La intervención masiva de las potencias fascistas y de la Unión Soviética en favor de cada uno de los bandos en lucha anuncia una guerra larga y definitivamente internacionalizada. En tales circunstancias, Franco convoca el 23 de noviembre una reunión en el cuartel de ferrocarriles de Leganés, a la que acuden los generales Mola, Saliquet y Varela con sus respectivos estados mayores. Al cabo de varias horas, se adopta una decisión de gran trascendencia: desistir del ataque frontal a Madrid y proceder a maniobras envolventes. Las fuerzas franquistas han conseguido la máxima penetración en la ciudad universitaria. La posición es muy precaria, unida a su retaguardia tan solo por un paso sobre el río, la llamada Pasarela de la Muerte. No se insiste en el ataque al casco urbano, donde los milicianos se defienden eficazmente, y como alternativa se piensa en una acción hacia el norte, alejada de la ciudad, para que la infantería africana pueda maniobrar con más eficacia que en el casco urbano. El ataque debe aliviar la situación de la ciudad universitaria y llegar hasta la carretera de La Coruña, principal vía de comunicación de Madrid con las posiciones republicanas de la sierra. Está planeado que dicho avance se complemente más tarde con otras acciones por el sur y el este de Madrid, destinadas a acercar la capital e interrumpir sus comunicaciones con Valencia. Tales acciones darán origen a las batallas del Jarama y Guadalajara, que se librarán más adelante. De momento, los atacantes pugnan por llegar a la carretera de La Coruña. La primera acometida intenta forzar las líneas republicanas en el sector de Húmera y Pozuelo. Las órdenes del mando de la defensa de Madrid son sencillas: resistir a toda costa y contraatacar al momento. Dan resultado y el ataque, iniciado el 29 de noviembre, fracasa 5 días después. El siguiente intento franquista se hace un poco más al oeste, sobre Boadilla del Monte. Aunque en alguna ocasión los milicianos abandonan sus posiciones, en general las defienden y las conservan. Llegan reservas desde Madrid. Los carros rusos y la 11 Brigada Internacional, mandada por Hans Kahle, contraatacan y obligan a retroceder a la columna Barrón. Ambos bandos sufren un sangriento desgaste y se detienen agotados. En la lucha cae el 1 de diciembre el destacado internacionalista alemán Hans Beimler, exdiputado comunista. Su entierro constituye un acto emotivo que alienta la voluntad de combate de los defensores de la capital.
3 de enero se reanuda la ofensiva con mucha más fuerza, encomendada a las columnas Barrón, Asensio y Sáenz de Buruaga. Su misión es avanzar unos 8 kilómetros hacia el norte y luego girar en ángulo recto contra Madrid. Es una maniobra complicada que solo unidades tan disciplinadas como las franquistas pueden realizar. La primera parte, la penetración hacia el norte, se desarrolla con cierta facilidad, pero después, la resistencia que ofrece la 5ª División Republicana, mandada por el teniente coronel Juan Perea, cobra gran vigor. A pesar de que consiguen avanzar, las fuerzas de Franco sufren un desgaste terrible. Cortan la carretera de La Coruña y llegan a conquistar el puente de San Fernando, puerta de entrada a Madrid. Sin embargo, los republicanos recuperan el puente, luchando cuerpo a cuerpo, y su artillería frustra el avance adversario en el Monte del Pardo. La batalla toca a su fin. Los franquistas han logrado cortar la disputada carretera, pero los republicanos han sido capaces, por primera vez, de sostener un combate en campo abierto, lejos de los parapetos del Madrid sitiado. Se consolida la situación. El general Orgaz, jefe de la división reforzada de Madrid, envía tropas hacia el sur para preparar la futura batalla del Jarama. A partir de la noche del 6 al 7 de noviembre, se instala en Valencia el aparato del Estado. La ciudad se convierte de hecho en la capital de la República. El traslado del gobierno produce un gran trastorno en la urbe, pues no solamente se trata de acomodar a los ministerios, sino a los diversos organismos estatales, así como al elevado grupo de funcionarios y sus familias que se han desplazado. Largo Caballero se instala en el Palacio de Benicarló, donde el día 28 se celebra Consejo de Ministros al que asiste Manuel Azaña. El gabinete evalúa la situación con marcado acento positivo. Las tentativas de Franco de ocupar Madrid han fracasado rotundamente. El 1 de diciembre se reúnen las Cortes en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valencia. No asisten los ministros de la CNT. Sean las brevísimas palabras que voy a pronunciar reducidas a dar público testimonio de gratitud en nombre de las Cortes al pueblo de Valencia, que por la representación de su ayuntamiento tuvo la cortesía y gentileza de darnos una casa comunal para que se establecieran en ella los servicios de la Cámara y se celebraran las sesiones reglamentarias. Digo, hice presente yo esa manifestación de gratitud al alcalde de Valencia. Quiero hacerlo hoy seguramente interpretando el criterio y pensamiento de todos los señores diputados para que al mudar nuestras labores en este sitio, el primer acuerdo que se adopte sea el de rendir ese testimonio público de nuestro agradecimiento al noble pueblo valenciano que ha acogido como merecía al gobierno y a la representación parlamentaria. Tras un saludo del presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, toma la palabra Largo Caballero, quien, entre otras cosas, dice: Para el gobierno, dijimos a las Cortes el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar. La frase ha sido rebasada por los acontecimientos. La defensa heroica de la ciudad de Madrid, sostenida con decisión sin igual en esta lucha prolongada de más de 3 semanas, se ha traído hacia la capital de España, junto a la solidaridad de todas las naciones leales españolas, quiero decir, controladas por el gobierno, pues incluso bastante de las que están en manos de los facciosos por la fuerza, de corazón y en espíritu están a nuestro lado, la justa admiración de las democracias del mundo entero. Operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento. Y tenía a la vez la obligación de defender también la libertad.
de la España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad. Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes, interesa hacer una afirmación en lo que respecta a Marruecos. El gobierno de la República sabe distinguir muy bien entre las tropas mercenarias reclutadas en territorio marroquí contra la propia voluntad del sultán y lo que es aún más escandaloso, en la misma zona francesa, cuyo reclutamiento y empleo es, con razón, uno de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado. Aquella otra parte de Marruecos, para la cual el gobierno de la República conserva vivos todos los deberes que le imponen sus funciones de protectorado. Los diputados expresan su adhesión al gobierno a la vez que convalidan con carácter de ley los decretos promulgados hasta entonces. El presidente del Congreso, Martínez Barrio, pone punto final a la sesión con estas palabras. Exista una tal unanimidad y compenetración entre el país que representáis y dirigís y vuestros propios afanes y deseos, a quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes desde el poder ejecutivo los destinos de la nación española, le ha otorgado con nuestra confianza y cariño también una suprema responsabilidad. De antemano la Cámara sabe que este gobierno se hará digno de ella, pero bueno es que se sepa allende las fronteras que el gobierno, al representarnos a todos, al representar a España, manifiesta la voluntad inconmovible de España de hacer respetar y valer su derecho a la dirección suprema de sus destinos. Esta es España como lo sería si estuviéramos en la más humilde de las aldeas españolas. Esta es toda España representada por su gobierno. El gobierno republicano adopta medidas para regularizar la administración del Estado gravemente afectada por la sublevación militar. Quedan suprimidos los comités de defensa, juntas, comisiones gestoras, etcétera, surgidos en los primeros días de la sublevación, y se faculta a los gobernadores civiles para constituir los consejos municipales, que en tanto no haya elecciones, estarán compuestos por representantes de los partidos del Frente Popular y de las organizaciones sindicales en proporción a la influencia que tengan en cada localidad. La policía queda unificada a las órdenes del ministro de la Gobernación. Con estas medidas, el gobierno aspira a anular la actuación de las patrullas de control y comités de salud pública que vienen usurpando desde el 18 de julio las funciones de seguridad y orden público. Por el momento, estos propósitos solo en parte se convierten en realidad. También intenta canalizar la Administración de Justicia al crear los Tribunales Especiales Populares y los Jurados de Urgencia. A la vez, reconoce a todo acusado el derecho a la defensa propia sin tener que recurrir a un abogado. Otras medidas combaten a los especuladores y traficantes de víveres y artículos de primera necesidad, a los desafectos a la República y a la llamada Quinta Columna. El 22 de diciembre se decreta una amnistía para todos los delitos cometidos antes del 15 de julio y el 27 se establecen campos de trabajo para los prisioneros. En la zona republicana se produce un cambio significativo en la correlación de fuerzas políticas. El Partido Comunista gana influencia e incrementa sus militantes. Muchos antifascistas y militares se incorporan a sus filas atraídos por su capacidad de organización, eficacia y resolución en anteponer el triunfo de las armas a cualquier postulado revolucionario. La ayuda soviética contribuye a dar más fuerza a los comunistas, cuyo número supera a finales de año al de los afiliados al PSOE y a los militantes de la CNT-FAI. En ese sentido, tiene gran influencia Dolores Ibárruri, pasionaria, que con su febril actividad se convierte en símbolo de un nuevo tipo de mujer española.
Mientras tanto, en el Madrid en guerra actúa la Junta de Defensa presidida por el general Miaja. La ciudad se halla semicercada. La bate la artillería y es atacada repetidamente por la aviación. En tan difíciles condiciones, la Junta ha de ocuparse del abastecimiento y los servicios generales de una población de 1 millón de habitantes y de la evacuación a la retaguardia de niños, mujeres y ancianos. Tanto la Junta de Defensa como los partidos políticos y los sindicatos continúan desplegando un gran esfuerzo de propaganda para mantener la moral de resistencia que la radio adversaria y la Quinta Columna intentan socavar. En el seno de la Junta de Defensa se sienten las tensiones políticas derivadas de la forzada coexistencia de las diversas facciones ideológicas que la componen. Un ejemplo grave lo constituye el enfrentamiento entre anarquistas y comunistas cuando el miembro de este último partido y representante de la UGT en la Junta, Pablo Yagüe, consejero de abastecimientos, es tiroteado por milicianos libertarios. Detenidos los agresores, la prensa comunista solicita para ellos la pena de muerte. Los anarquistas amenazan con retirar sus hombres del frente para liberar a sus correligionarios. El incidente lo zanja el general Miaja, quien suspende temporalmente el diario CNT. También se producen otras tensiones entre Largo Caballero y la Junta. El jefe del gobierno teme que rebase sus atribuciones y actúe con autonomía. De ahí que le cambie el nombre. A partir del 3 de diciembre se denomina Junta Delegada de Defensa de Madrid. Los temores de Largo Caballero quizá carezcan de fundamento, pero reflejan una situación compleja. El aislamiento geográfico en que quedan ciertas zonas de la España republicana favorece las tendencias centrífugas. Este fenómeno es especialmente importante en la zona norte. Surgen diversos poderes locales y las disposiciones del gobierno de Valencia no siempre son cumplidas. Han aparecido incluso con actos de cantonalismo. El fenómeno se extiende hasta la creación de moneda propia y de vales como instrumento de cambio. El gobierno de Valencia no es insensible a la dispersión y procede a encauzar legalmente en las zonas separadas los órganos de dirección política formados en los comienzos de la sublevación. Por decreto del 23 de diciembre se crean el Consejo de Asturias y León y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Valencia. El Consejo Revolucionario de Aragón, de base fundamentalmente libertaria y que venía actuando desde el mes de septiembre, es ahora finalmente legalizado. En Cataluña, en el mes de noviembre, el presidente Companys no ha conseguido aún acabar totalmente con los llamados incontrolados, a pesar de haber formado 2 meses antes un gobierno de concentración en el que participan todas las organizaciones políticas y sindicales antifascistas, excepto Estat Català y Unión Democrática de Cataluña. Estos grupos, con sus comités, actúan en amplias zonas de Cataluña e incluso en la misma ciudad de Barcelona. Un hecho demuestra su fuerza. El 23 de octubre, el consejero de Cultura del Gobierno de la Generalitat, Ventura Gassol, que tanto se ha destacado desde el 19 de julio por su actuación en el salvamento de personas perseguidas por los incontrolados, se ve obligado a abandonar Cataluña. El presidente Companys, ante el acecho que sufre Gassol y el peligro que corre su vida, le ordena que se traslade a París, donde continuará trabajando al servicio de la Generalitat. En el mes de noviembre, también en Barcelona, suceden unos hechos confusos de los que existen versiones totalmente contradictorias. Se dice que algún dirigente de Estat Català, entre los que se encuentra el secretario general de este partido, Joan Torres Picart, de acuerdo con el exjefe del gobierno catalán y presidente del Parlamento Autónomo, Joan Casanovas,
y con el comisario general de Orden Público de Cataluña, Andreu Revertés, han preparado una acción de fuerza para sustituir el gobierno del presidente Companys por otro más enérgico que termine con los incontrolados y lleve a cabo una política nacionalista más radical. La supuesta conspiración es descubierta y son detenidos Andreu Revertés y Torres Picard. Algunos denuncian también de participación a Joan Casanovas. Andreu Revertés es ejecutado sin proceso. Torres Picard, gracias a la complicidad de algunos agentes de policía, consigue huir a Francia. También pasan la frontera Casanovas y el dirigente nacionalista Daniel Cardona. Estos hechos continúan siendo uno de los puntos no aclarados de la historia de la guerra en Cataluña. Las tensiones que siguen existiendo entre las organizaciones políticas y sindicales en Cataluña, y muy especialmente entre el PSUC y el POUM, provocan una nueva crisis en el gobierno catalán. El 17 de diciembre se constituye un nuevo gobierno. Los cambios más significativos que se producen son la desaparición en el gobierno de la representación del POUM, la sustitución en la Consejería de Defensa del teniente coronel Felipe Díaz Sandino por el militante de la CNT francés Isgleas, el reemplazamiento en la Consejería de Cultura de Ventura Gasol, que continuaba refugiado en París, por Antoni María Svert. Joan Comorera, secretario general del PSUC, ocupa la importante Consejería de Abastecimientos, con el mismo consejero primero, Josep Tarradellas. Integran el nuevo gobierno 4 representantes de la CNT-FAI, 3 de Esquerra Republicana de Cataluña, 3 de la UGT-PSUC y 1 de la Unió de Rabassaires. La acción de este nuevo gobierno va dirigida a impulsar el esfuerzo de guerra, avanzando por el camino iniciado con la creación oficial del Ejército de Cataluña y a reorganizar la economía catalana, adaptándola a la situación creada por las colectivizaciones. A este efecto, publicará el conjunto de decretos de Ságaró, así llamados por el lugar donde son estudiados, y finalmente el gobierno trata de reforzar el poder frente a los comités y a los incontrolados. El mes de diciembre de 1936, ante el acaparamiento de las monedas de plata, el gobierno de la Generalitat emite billetes de 2,50, 5 y 10 pesetas de curso obligatorio en todo el territorio catalán. Al faltar después la moneda fraccionaria de cobre y níquel, de valor inferior, la mayoría de ayuntamientos de Cataluña emiten billetes para suplirla. Estos billetes de papel moneda, de muy variado diseño, con el tiempo llegarán a ser muy codiciados por los coleccionistas. La República siempre prestó especial interés a la educación y la cultura. La política al respecto de todos los gobiernos republicanos durante la guerra está dominada por la idea de que la difusión y extensiones culturales no solo seguían siendo funciones primordiales del Estado, sino que tenían una importancia particular en una situación de guerra al estimarse que un bando, el republicano, se identifica con la causa popular. No es sino la continuación del lema cultural y pedagógico que había ocupado un primer plano de 1931 a 1936 en las preocupaciones de los republicanos. Había que explicar las razones de la lucha. Este es el principio que inspira la profusión de periódicos destinados a las milicias, empezando por Milicia Popular, del 5º Regimiento, aparecido el 26 de julio, y seguido pocos días después por Avance, de la columna mangada. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a partir de la formación del gobierno Largo Caballero, con Jesús Hernández de ministro y Venceslao Roces de subsecretario, organiza las brigadas volantes de cultura y apoya las actividades culturales en el ejército, creando ya, a principios de 1937, las milicias de la cultura. Se pone especial interés en salvar el patrimonio artístico, aunque en los primeros meses es muy difícil evitar multitud de destrucciones de obras de arte religioso. Las autoridades logran superar esta situación y ponen especial cuidado en salvaguardar y evacuar los cuadros principales del Museo del Prado ante el justificado temor de que los bombardeos sobre Madrid
algunos de los cuales han alcanzado el edificio del museo, puedan afectar irremediablemente a tan valiosa pinacoteca. También son ejemplarmente custodiados los tesoros del Palacio de Liria de la Casa de Alba. Por iniciativa del 5º Regimiento, el Ministerio de Instrucción Pública organiza, con la cooperación de la Comisión de Trabajo de dicho regimiento, el traslado a Valencia de destacados intelectuales y hombres de ciencia con sus familias, para evitar los riesgos que una ciudad como Madrid, en pleno asedio y continuamente bombardeada, podía causarles, y que puedan proseguir su labor científica y cultural. Como despedida, hay un almuerzo en la Comisión de Trabajo Social del 5º Regimiento, al que asisten Pío del Río Ortega, Enrique Moles, Antonio Machado, Sánchez Covisa, Tomás Navarro, Arturo Duperier, José Moreno Villa, etc. Aparte de los citados, se ven obligados a trasladarse hombres como Ramón Menéndez Vidal, el doctor Tello, Medina Beitia, Sacristán, Miguel Prado, etc. Otro aspecto importante de la vida intelectual es la actuación de entidades culturales creadas antes de la guerra o a poco de empezar esta. En lugar relevante, destaca la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, cuya estructura se formaliza a finales de julio de 1936, teniendo como lema básico poner las actividades de escritores, artistas y otros intelectuales al servicio de la causa popular. Se convocan mítines por todas partes para orientar a la población civil de la retaguardia. La solidaridad internacional nos llega a Madrid, representada por los más ilustres intelectuales del mundo. Gastón Lafarga, escritor mexicano. Ludwig Ren, Luis Aragón, Andrés y Duarte, Gustavo Regler. Empieza a editarse El Mono Azul, hoja volandera destinada a todo el pueblo, en la que domina una vuelta al romance como forma de expresión poética adaptada a las circunstancias de lucha y a la receptividad popular. En Madrid, ocupa la presidencia de la Alianza José Bergamín y más tarde Rafael Alberti. En Valencia, el historiador José María Ots y Capdequí, nombrado también director general de universidades. En Barcelona, su presidente es el profesor de filosofía Jaume Serra Hunter y secretario el poeta Joan Oliver Pere Quart. En Valencia, el gobierno crea la Casa de la Cultura dirigida por el filólogo Tomás Navarro Tomás para alojar a los escritores, artistas y científicos evacuados de Madrid, quienes disponen de la revista Madrid para exponer el resultado de sus trabajos. La organización Cultura Popular, que era algo parecido a un Frente Popular de la Cultura y había sido creada en abril de 1936, asume nuevas funciones creando bibliotecas en unidades militares, hospitales y pueblos de la retaguardia, distribuyendo la prensa en los frentes y organizando recitales poéticos, coros, etc. Los poetas de mayor prestigio se lanzan a la defensa de lo que consideran la causa popular. Rafael Alberti, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Emilio Prados, Vicente Alexandre, León Felipe, José Moreno Villa, Manuel Alto Laguirre, Arturo Serrano Plaja, José Herrera Petere, no solo escriben poemas, sino que se consideran movilizados en este frente cultural. Pero al mismo tiempo, hay una auténtica floración poética popular. Hombres sencillos, meros combatientes sin instrucción, resucitan el viejo molde del romance para narrar las hazañas bélicas. Una muestra de ese brote poético popular se incluye en la edición de Un romancero general de la Guerra de España. En materia de enseñanza,
El gobierno republicano no solo se ocupa de la extensión de colonias infantiles en las zonas mediterráneas que acojan a los niños de las zonas de guerra y apartarlos de sus peligros, sino que también, con un sentido a la vez popular y pragmático, organiza los institutos para obreros, destinados a dotar de una formación básica en 2 años a trabajadores que así podrían acceder luego a las universidades y escuelas superiores. El primer instituto obrero es inaugurado en Valencia en enero de 1937. En el mismo año seguirán otros en Barcelona, Sabadell y Madrid. En la zona franquista, los aspectos ideológicos y propagandísticos son asumidos por los servicios de Falange desde el principio de la guerra, durante el periodo de Edilla, bajo la dirección de Vicente Cadenas. Pero los servicios de prensa de la Junta Técnica, que empieza a actuar en octubre de 1936, eran dirigidos por personas poco inclinadas a las letras, como el general José Millán Astray, si bien tiene como primer colaborador a Juan Pujol, director de informaciones de Madrid, hasta que estalló la guerra. Andando el tiempo, Pujol será a su vez reemplazado por un catedrático de Valladolid, Vicente Gay, que logrará incardinar en su órbita a publicistas y escritores de la antigua Acción Española, tales como José Pérez Martín y Eugenio Vega Latapia. Merece igualmente señalarse que desde agosto se publica en Pamplona el diario falangista Arriba España, dirigido por un inquieto y barroco clérigo, Fermín Izurdiaga, ayudado por una pluma elegíaca y lírica, la de Ángel María Pascual. El tono predominante en el periódico y en la pluma de ambos periodistas será un tono arrebatado, violento, caracterizado especialmente por su violento antisionismo. Sin embargo, este núcleo consigue la adhesión de Eugenio Dors a su llegada a Pamplona y también de personalidades como Jiménez Caballero, Laín Entralgo, Torrente Ballester, Antonio Tobar, Legaz Lacambra, etc. A partir de ese núcleo, se inicia la publicación de Jerarquía, la revista negra de la Falange, la de más altos vuelos teóricos que tiene el falangismo durante los años de guerra. Solo se publican 4 números, el primero de los cuales sale antes de terminar el año 1936. Paralelamente aparece La Ametralladora, revista humorística inspirada en otra publicación italiana. Es probablemente el periódico más leído en las trincheras. Las universidades no pueden desarrollar su enseñanza habitual y se limitan a organizar algunos cursos y conferencias. La mayor parte de los rectores aceptan la situación de la zona en que habían quedado y apoyan su causa respectiva. No es, sin embargo, el caso de Leopoldo Alas, rector de la Universidad de Oviedo, sobrino del autor de La Regenta, a quien detienen los sublevados fusilándolo en 1937. También es fusilado por los franquistas Salvador Vila, rector de la Universidad de Granada. Durante el periodo de la Junta Técnica, las funciones de la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza, Ministerio de Educación, corresponden al conocido poeta y dramaturgo José María Pemán, procedente del Grupo de Acción Española, que acomete la tarea de depurar el magisterio. La Junta Técnica del Estado, con sede en Burgos, constituye un auténtico embrión de gobierno de los sublevados. Sin embargo, el centro del poder real continuará en el cuartel general del Generalísimo en Salamanca. Desarrolla funciones, no solo militares, sino también de alta dirección política. Tiene incluso una oficina de prensa y propaganda dirigida por el fundador de la Legión, general José Millán Astray. Colaboran estrechamente con el cuartel general personas como José Ibáñez Martín, catedrático de instituto, y el dominico Ignacio González Menéndez Reigada, consejero privado de Franco. El embrión de gobierno no es, sin embargo, una institución civil. Es la emanación de un ejército que, al romper con el Estado preexistente, debe inventarse un Estado nuevo. La Junta Técnica está totalmente militarizada, a pesar de que en ella figuran algunos civiles. El ejército tiene en sus manos todos los resortes del poder: gobiernos civiles, orden público, tribunales, transportes, abastecimientos, industrias, la censura y la dirección de los medios de comunicación. Por decreto del 9 de octubre, se crea el cargo de jefe superior de policía con objeto de unificar las funciones de investigación y vigilancia. El 24
se constituye el Alto Tribunal de Justicia Militar, cuya presidencia recae en el teniente general Francisco Gómez Jordana. Una orden del 1 de noviembre establece las normas para depurar a todo tipo de funcionarios públicos considerados contrarios al movimiento. Esta depuración venía efectuándose en muchos lugares desde los primeros días. Otro decreto declara expresamente anuladas todas las disposiciones posteriores al 18 de julio que no hayan emanado de la Junta de Defensa Nacional o de la Junta Técnica del Estado. Los decretos y órdenes dictados en Burgos reflejan un autoritarismo e intervencionismo evidentes. Desde el mes de septiembre se han declarado ilegales los partidos políticos y sindicatos que componen el Frente Popular. El nuevo régimen tiene campo libre para obrar a sus anchas y crea rápidamente una nueva legalidad que abarca numerosas facetas de la vida cotidiana. Sin demora, aparecen disposiciones sobre economía y comercio, regulación de los consejos de guerra, incautación de bienes y vocables de los extintos partidos políticos. Se ordena una ayuda obligada de la población al esfuerzo bélico, estableciendo el plato único, el aguinaldo del combatiente y el auxilio de invierno. Se ordena igualmente la castellanización de los nombres comerciales y de personas, la moralización de las costumbres, etc. Estas medidas obedecen a la conveniencia claramente sentida de encauzar todas las energías de la zona hacia la guerra y a la necesidad de traducir a la práctica los principios ideológicos que inspiran la organización del que ya empieza a denominarse Nuevo Estado. Se procede a desmantelar la obra de la Segunda República en materia de política agraria y de enseñanza. La contrarreforma agraria, iniciada ya a finales de agosto, continúa en septiembre con un decreto que devuelve a sus propietarios anteriores las tierras que la República les había expropiado a partir de la victoria del Frente Popular. Más que ninguna otra medida, se revela aquí el componente de lucha de clases que también reviste la guerra civil. En la enseñanza, la labor de la Junta Técnica del Estado subraya la necesidad de depuración de los maestros, uno de los sectores sociales más castigados en la zona franquista. El 7 de diciembre de 1936, José María Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, caracteriza como misión sagrada tal actividad depuradora y justifica las normas que se dictan a los encargados de la misma en los siguientes términos. El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del arma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen el mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. El propio Pemán expresa claramente los principios ideológicos que inspiran a la Junta Técnica del Estado en tal depuración. Constituyen a la vez una de las manifestaciones más evidentes de la visión que tiene el haz de fuerzas que respalda el nuevo Estado respecto al pasado cultural e intelectual de España. Las comisiones depuradoras deben, en efecto, según Pemán, proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado Frente Popular. Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada libre de enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires, es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal. El caso de Miguel de Unamuno es especialmente significativo. Se había manifestado en favor de los rebeldes, quienes le mantuvieron en su cargo de concejal en el nuevo ayuntamiento de Salamanca, formado tras el 18 de julio. El gobierno republicano le había destituido como rector de la universidad el 22 de agosto, siendo repuesto pocos días más tarde por un decreto de la Junta de Defensa de Burgos. En su preámbulo se afirma que
la cruzada emprendida por España, pueblo y ejército, para librar a la civilización de Occidente del secuestro en que gentes incomprensibles de su excelencia la retenían, ha merecido de tan ilustre prócer del saber la adhesión fervorosa y el apoyo entusiasta que de intelecto y espíritu tales cabía esperar. Unamuno no desconoce los numerosos crímenes realizados en la zona sublevada y ha denunciado los que se cometen en la republicana. Actitud que reduce su círculo de amigos. El rector de Salamanca, que ostenta la representación del general Franco, protagoniza un incidente sonado el 12 de octubre, cuando en el paraninfo de la universidad se celebra un acto conmemorativo del Día de la Raza. A su derecha se sienta Carmen Polo, a su izquierda el obispo Monseñor Pla y Daniel. Se pronuncian varios discursos en los que se exaltan el imperio, las esencias históricas de la raza y el momento histórico que se vive. Se alude a los nacionalismos vasco y catalán como cánceres en el cuerpo de la nación que el movimiento salvador de España sabrá cómo extirpar. Unamuno escribe unas palabras que van a ser guión de un comentario que decide hacer para cerrar el acto. Su intervención, objeto de numerosas lucubraciones, no ha sido publicada porque contiene una crítica de las tesis expuestas. En ella pronuncia la famosa frase: vencer no es convencer. El general Millán Astray se mueve inquieto en la mesa presidencial, pide la palabra en algunas ocasiones y finalmente interrumpe al rector. Justifica los motivos del levantamiento militar y, perdido el control, grita: ¡mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte! Unamuno replica al general y estalla el escándalo. La esposa de Franco, Carmen Polo, salva la situación, da su brazo al rector y le saca del paraninfo. El abucheo se generaliza. Unamuno es criticado abiertamente. Cuando por la tarde va al casino del que es presidente honorario, recibe insultos y denuestos. Se le da la espalda. Su seguridad personal está comprometida. Un grupo de soldados se aposta frente a su casa. Policías le siguen y vigilan. El claustro de la universidad pide que sea destituido. El 22 de octubre, Franco nombra a su sucesor. Unamuno, enfermo, se recluye en su casa y apenas sale a la calle. Fallece el 31 de diciembre. Cuatro falangistas uniformados, Víctor de la Serna, Miguel Fleta, Mariano Rodríguez de Rivas y Antonio Obregón, transportan a hombros su ataúd, cuyas cintas llevan cuatro catedráticos de los que habían solicitado su destitución. El entierro se instrumentaliza políticamente. Unamuno vive de forma agónica la contienda tal y como había percibido en su artículo Paz en la guerra, aparecido en 1933, en el que se afirma: no cabe participar en una guerra civil sin sentir la justificación de los dos bandos en lucha. Como quien no sienta la justicia de su adversario por llevarlo dentro de sí, no puede sentir su propia justicia. El desbloqueo del estrecho a partir de finales de septiembre por la Armada franquista permite el transporte desde Marruecos de un gran número de unidades muy selectas, muchas de las cuales se dirigen por ferrocarril a Asturias para fortalecer las desgastadas columnas gallegas que luchan contra los mineros. La primera de estas unidades, una bandera de la Legión, entra en fuego el 4 de octubre. Le siguen varios tabores de regulares, refuerzo decisivo para activar la marcha hacia Oviedo, cuyo cerco es roto el día 17, poco después de fracasar el último asalto de las milicias a la ciudad.
Oviedo permanece desde ese momento en manos de los soldados de Franco, unido a Galicia por un pasillo militarmente consolidado, mientras la mayor parte de Asturias se mantiene fiel a la República, representada por el consejo que preside Belarmino Tomás, destacado dirigente socialista. En el frente andaluz, Queipo de Llano prepara una operación para ocupar la zona olivarera, de Andújar a Martos, liberar a los guardias civiles encerrados en el santuario de Santa María de la Cabeza y suprimir el entrante republicano de Montoro y el Carpio. Las unidades marroquíes, apoyadas por carros y aviación, rompen el frente sin grandes dificultades entre el 15 y el 19 de diciembre y conquistan rápidamente Adamuz y Bujalance. El mando republicano del sector se desconcierta. Los primeros refuerzos no consiguen detener a las tropas franquistas, que ocupan Montoro, Villa del Río y El Carpio, alejando así el frente de la capital cordobesa, y Lopera, en el extremo occidental de la provincia de Jaén. Tal es la situación cuando en Nochebuena entra en juego la 14 Brigada Internacional, todavía en formación, mandada por Walter. Días después llegan las brigadas de José Galán y del Pedro Martínez Cartón, que recobran Montoro y Villa del Río en medio de una fuerte represión, pero no pueden impedir la pérdida de Porcuna, a 40 kilómetros de Jaén. Tras dos semanas de combates, las líneas se estabilizan de nuevo durante largos meses. En Vizcaya se presenta el peligro con la llegada de las fuerzas adversarias a los límites geográficos de la provincia y el bombardeo de Bilbao. Dada la complicada orografía de la zona, el gobierno vasco estructura la defensa basándose en dos líneas fortificadas, una exterior que coincide con el frente y otra alrededor de la capital. Esta es mucho más densa y la propaganda la denomina Cinturón de Hierro de Bilbao. Sin embargo, la fortificación tropieza con graves dificultades y jamás será concluida. En algunos puntos, solo se termina el 10% de las obras y los dos máximos responsables de la construcción serán desleales al gobierno vasco. El capitán de ingenieros Alejandro Goicoechea se pasa al bando contrario y el capitán Pablo Murga será fusilado por traición. Ambos proporcionan al enemigo planos de las fortificaciones. La primera ofensiva republicana, que pretende descongestionar el frente de Madrid, se encarga a las fuerzas del norte. El ataque corre a cargo de las milicias vascas, estando previsto que en la segunda etapa sean apoyadas por una columna santanderina. Su objetivo es conquistar el pueblo de Villarreal, a 16 kilómetros de Vitoria, para progresar seguidamente hasta el Valle del Ebro. La ofensiva se inicia el 30 de noviembre y sorprende desprevenidos a los defensores. Los milicianos avanzan hasta cortar la carretera. Mola apenas dispone de fuerzas de reserva, pero cuenta en cambio con la supremacía aérea. El bombardeo de Ochandiano y una acción por sorpresa sobre la retaguardia de los atacantes desarticulan la ofensiva el 2 de diciembre. Los nuevos intentos vascos contra Villarreal no dan otro resultado que numerosas bajas. Es un fracaso táctico que lleva aparejado un fuerte revés político. Alboroza a los partidarios del alzamiento militar en Vizcaya. A la vez, suscita entre los milicianos derrotados no pocas diatribas contra Aguirre. Le reprochan su defectuosa planificación de la batalla. El Lendakari responderá a las críticas resaltando los problemas de cohesión que presenta un ejército como el vasco, compuesto por batallones de distinta ideología. En el frente de Aragón, la resistencia de los soldados de Franco se endurece de tal suerte que configura frentes sólidos muy difíciles de romper.
la columna Francisco Ascaso, en unión de las fuerzas militares del coronel Villalba, ponen cerco a Huesca. Aquí están el camarada García Oliver, ministro de Justicia, y el aviador coronel Sandino, cuya presencia se confunde hermanada con la de todos los milicianos. El compañero Medrano da órdenes de artillería para batir las posiciones enemigas, cuyo reduct se encuentran a muy pocos kilómetros. He aquí el infortunado coronel Jiménez, caído frente al enemigo, consultando con sus compañeros de mando las incidencias de la lucha, ajeno al trágico fin que la suerte le tenía reservado. El 6 de octubre, tropas moras acuden en socorro de la ciudad. Los franquistas atacan el 19 en el sector de Tardienta y consiguen apoderarse de la ermita de Santa Quiteria. El 23, los republicanos lanzan sin éxito un violento ataque sobre Huesca, que permanece semicercada. Aragón será durante mucho tiempo una zona insegura y conflictiva. Los anarquistas aragoneses aceptan la legalidad del Estado republicano, pero desarrollan una gestión bastante autónoma en el deseo de implantar una sociedad libre de productores libres. La realidad les obliga a actuaciones más cercanas a un comunismo de guerra que al comunismo libertario.